Bueno, qué lástima, ya estamos llegando al final. Muy bien, muy interesante y sabrosa que está esta conversación hoy, aprendiendo mucho sobre nuestra patria Venezuela. Antes del 5 de julio de 1811 hubo acontecimientos que se dieron para que llegáramos a eso. Vamos a dejar que sea el profesor José Lares, quien coordina el proyecto de Ciencias Sociales en la Universidad Socialista de Venezuela, la UNER, quien nos brinde algunos detalles sobre todos esos acontecimientos relevantes en nuestra historia. Profesor. Bueno, sí, te hacía mención a varios acontecimientos que nos llevan al 5 de julio, ¿no? Uno, bueno, el levantamiento de José Leonardo Chirinos, las expediciones de Miranda, el levantamiento de los mantuanos, el 19 de abril de 1810. Recuerda que a partir de los conflictos que tiene España con Francia, se crea en Venezuela el 19 de abril de 1810 una Junta de los Derechos de Fernando VII. Esa junta es la precursora de los acontecimientos del 5 de julio. Ah, porque ahí se abre un debate bien interesante. O sea, ¿seguimos siendo una Venezuela de carácter monárquica o damos el paso trascendental hacia la República? Esta junta está conformada y tiene como oficio, pues, en todo ese año, abrir el debate. Y se abre el debate allí en todas esas dos corrientes del pensamiento. Fíjense que para el caso venezolano era muy difícil, ¿no? O sea, somos colonia en ese contexto histórico, y entonces hay mucho blanco criollo que es temeroso de dar el paso hacia la República. Dar el paso hacia la República significó para ese contexto histórico declarar la guerra a España. Entonces Se aprovecha una coyuntura histórica, pero hay mucho blanco criollo es temeroso. Hay otros blancos, entre ellos lo que en ese contexto se llamaba la Sociedad Patriótica, donde hacía parte Bolívar, de que llama a la consolidación ahora, de la República. Ahora, ese 5 de julio de 1811, no podemos hablar que ya somos independientes. Comienza todo un proceso todavía, ¿no? La independencia continúa. Ok. Continúa la independencia porque, si bien se logró una independencia política en el sentido de que los que tienen el poder ahora son los blancos criollos y los que administran el Estado son los blancos criollos, tendríamos que tomar en cuenta una variable, ¿no? Si partimos de que la idea de la Ilustración, que es lo que desencadena la emancipación, es la libertad, la igualdad y la fraternidad, tendríamos que decir que cuando se manifiesta la independencia, se da la guerra de independencia y se consolida la República Independiente, tendríamos que decir, por ejemplo, que la Constitución de 1811, que es la primera Constitución que se hace el 25 de diciembre de ese año, es una Constitución que de una u otra manera no reconoce los derechos de todos los ciudadanos. Ok, pero entonces, es que inclusive ese mismo 5 de julio no se terminan de estampar todas las firmas los diputados. No, eso no se queda para el 8 de julio. Hasta el 18 de agosto. ¿En agosto todavía están firmando? Sí, están recogiendo las firmas. Se hace la redacción del documento y desde el 5 de julio hasta el 18 de agosto se recogen las firmas. Ok. De todos los miembros de la provincia. Pero si había una convicción en torno a la independencia de Venezuela. Ok, y ahora cuando, por ejemplo, el presidente Chávez dice, y en toda la promoción del gobierno nacional dice, la independencia continúa. O sea, estamos todavía, y son los mismos, siempre el comandante presidente dice, es la misma lucha que estamos dando ahora, o sea, continuamos, es la misma gente. ¿A qué se refiere cuando está haciendo esas reflexiones el primer mandatario nacional? Bueno, porque es que es otro contexto histórico. En aquel momento nos tocó independizarnos de un imperio, que era el Imperio Español, que tenía dominio en toda América Latina. ¿Todavía no somos independientes? Bueno, después nos tocó, acuérdese que a partir de que llega Gómez, Venezuela genera un gran interés para las grandes potencias, que es el petróleo. Y Gómez entregó nuestras concesiones hasta por 60 años. Entonces, nosotros empezamos a ser dependientes de una potencia como eran los Estados Unidos. Y se creó en todo nuestro imaginario la dependencia. O sea, que la lucha, pudiéramos decir hoy, profesor Vidoví, que la lucha continúa o ya estamos libres, bueno, ya somos independientes. No, la lucha continúa. Te voy a explicar por qué. Hay que tomar en cuenta dos variables. La variable política, la variable de los derechos ciudadanos. Ajá. Si hablamos de la independencia desde el punto de vista de los derechos políticos y ciudadanos,
tendríamos que decir que en los actuales momentos la independencia se ha ido consolidando con el tiempo. Si uno analiza las constituciones, las 27 constituciones, desde la de la constitución del 11 hasta la constitución del 61, las primeras 26, las primeras 25, tendríamos que decir que los derechos ciudadanos se han ido consolidando progresivamente y poco a poco. ¿Por qué? Porque la constitución del 11 le ponía limitantes a las personas que no tenían cierto nivel de ingreso para que pudiesen sufragar, desde el punto de vista político. Inclusive la constitución de 1936 de López Contreras señalaba que para poder ser elector de primer grado había que saber leer y escribir. Y en ese periodo solamente el 10% sabía leer y escribir. O por lo menos cuando la mujer estaba excluido. Claro, cuando la mujer fue reconocida como sujeto histórico. O pudiéramos establecer ese debate, ¿no? Para que usted vea la importancia de la reivindicación de los derechos. ¿Y usted, profesor Olares, está de acuerdo con lo que dice el profesor Vidovide, que continúa la lucha? Claro que sí, es que la lucha es diaria. La lucha es diaria. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, ustedes del aula, nosotros los docentes del aula, los estudiantes, el común, el día a día, cómo incorporarnos en esta lucha que continúa? Reflexiones finales, profesores. Bueno. Desde el punto de vista económico, la independencia continúa. ¿Por qué? Porque desde cuando se establece la República Independiente, las políticas gubernamentales establecidas por el liberalismo económico planteaban, por ejemplo, en el gobierno de Páez, la ley de espera y quite y la ley sobre libertad de contrato. O sea, había cierto privilegio para los capitalistas extranjeros. Las primeras compañías que se establecen en Venezuela son las compañías inglesas, las transnacionales inglesas, los bancos. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos tenían un poder, tenían privilegio. El gobierno tenía que actuar apegado a los intereses transnacionales. Ese mismo interés de los intereses transnacionales se va a remontar hasta lo que señaló el profesor Lares, hasta el siglo XX. Ya no va a ser con las casas banqueras que expropiaban las haciendas de los propietarios y las vendían a precio de gallina flaca, sino que ahora van a ser con las concesiones petroleras. Se van a dar las concesiones petroleras a precio de gallina flaca. Y si tú analizas, desde que se nacionalizó la industria del petróleo hasta que se da la apertura petrolera durante el gobierno de Rafael Caldera, esa apertura petrolera también implica cierto nivel de darle beneficio a las transnacionales que están invirtiendo en el país. En ese sentido, nosotros no somos independientes porque no tenemos el control total de los recursos estratégicos de la nación, que son el petróleo, que son la electricidad. Esa política de privatización que se dio cuando la apertura petrolera, eso implicaba una venta del patrimonio de la nación. Okay. Y la revolución ha hecho lo contrario, ha invertido el proceso. ¿Qué dice usted, profesor, hablar en torno a eso? No, además de estar de acuerdo con lo que dice Jorge, que es parte de nuestra independencia de carácter político y económica, pues nosotros hemos dado pasos significativos para eso. Nosotros creemos que dentro de la universidad nosotros estamos dando pasos significativos para también la lucha por la independencia, sobre todo la del conocimiento. Este espacio es parte, este espacio inclusive, esto que nosotros estamos haciendo hoy aquí es parte de esa independencia comunicacional, okay. Es parte de la formación. O sea, que estamos aportando cada nuestra quien, montaña de arena. Sí, cada quien desde su trinchera. Tu labor es la trinchera comunicacional. Ajá. Y es un esfuerzo grande. Las autoridades desde sus espacios, nosotros en nuestros espacios. Así es. Y nosotros por eso vamos construyendo el tiempo. Espacios. ¿Nos podrían referir a Rafael María Baral como un hombre del Renacimiento latinoamericano? ¿Sí? Bueno, al igual que Bello, Baral pudiera ser tomado en cuenta como un hombre del Renacimiento latinoamericano. Aparte de la UNER, ¿qué legado se pueden observar en el día hoy de Rafael María Baral? ¿Qué otros? Bueno, entre los más emblemáticos tienes el Teatro Baral, tienes el Liceo, tienes la Plaza Baral, la Escuela Liceo Baral, el Municipio Baral. Y por supuesto la universidad, entre lo más emblemático. Hay calles en Caracas, hay una calle que lleva el nombre de Rafael María Baral. El hecho de haber sido zuliano, Rafael María Baral, ¿ha podido influir en que no sea tan conocido como próceres de otras regiones? No, para nada, porque no, fíjate que en República Dominicana, a propósito de que él trabajó como diplomático para República Dominicana y su mamá era de origen dominicano, el año pasado se nombró una comisión presidencial para el bicentenario de Rafael María Baral. O sea, lo que nos toca es una tarea trascendente, que es democratizar el pensamiento de Baral. Y en eso estamos trabajando en la universidad.
Y nosotros vamos a estar bien pendientes desde acá, desde 100% UNED, profesores. Así que tienen una gran responsabilidad con toda la universidad, con toda nuestra teleaudiencia. Vamos a estar bien pendientes. Todas las actividades que a bien tengan desarrollar, por favor, nos las hacen llegar. De manera que podamos también informarlas, promocionarlas desde acá. Muchas gracias. No, de verdad, muchísimas gracias. Y felicitarte por este espacio. De verdad que te lo acabo de decir. Yo creo que nosotros estamos democratizando la comunicación. Yo creo que este espacio está haciendo un gran esfuerzo. Estamos haciendo historia, entonces. Además de eso, estamos haciendo historia. De pronto estos programas los archivamos. Los archivamos y nos estudiarán dentro de unos 2 siglos, profesor Jorge. Bueno, no, gracias por tu invitación. Agradecido con usted por brindarnos este espacio desde el proyecto de Ciencias Sociales, que es nuevo, para compartir las experiencias con ustedes. Ok. Bueno, que así sea, tengan buenas noches ustedes, amigos, ustedes también. Recuerden que vamos a estar acá siempre, todos los martes a partir de las 6:30 de la tarde. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.